Son 355 días y casi 14 horas para que vayamos nuevamente a las elecciones federales, estatales y municipales. Son 355 días en donde tenemos la oportunidad de privilegiar el diálogo, de hacernos responsables de nuestros compromisos, de hacer un lado las tendencias partidistas sin razón y tomar la responsabilidad de la historia y la República en nuestras manos. Hoy vengo aquí a darles cuentas a ustedes, a mis electores, con quienes estoy obligado. Hace unos días, mi padre y mi madre, que están aquí presentes, me preguntaron, por cierto, aquí está mi mamá, porque yo sé que de ella se acuerdan muchos de ustedes diario, a ver si hacen el mismo comentario con su presencia. Había que hacer el informe y rendir cuentas. Han sido 22 iniciativas las que se han presentado, 14 de ellas ahora son leyes. De estas quisiera destacar tres que son muy especiales, o cuatro. La primera, que gracias al trabajo responsable de mis compañeros legisladores de Morelos, de todos los partidos políticos, Jaime Álvarez, bienvenido, de mi compañero del PAN, de mis cuatro compañeros del PRI, pudimos presentar una iniciativa, trabajarla, cabildearla, que hoy es una ley. Había una añeja propuesta, mi jefe, don Raúl, había una vieja propuesta. ¿Por qué los pensionados y jubilados tenían que estar pagando impuestos sobre la renta? Gracias a mis compañeros diputados federales, hoy son beneficiados más de 2.5 millones de pensionados y jubilados de este país y no pagarán más impuestos. Esa es una propuesta de campaña y es cumplimiento. Segundo logro en el que me ayudó gente tan destacada como mi compadre Leobardo Gil, fue hacer que los médicos y las enfermeras de este país pudieran homologar sus salarios. Fue un largo estudio, un largo cabildeo, hoy es una realidad. Tercero, mi tema es la ecología y el medio ambiente. A través de un trabajo serio, de un trabajo oportuno, segura, se logró diseñar la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico, que permite que los 197 parques nacionales que tenemos en el país puedan ser manejados y administrados, no en beneficio del gobierno de la República, sino en beneficio de todos nosotros, de los ciudadanos. Algo muy importante que vale la pena destacar y que agradezco a mis compañeros de la CNOP aquí, es muy importante algo que estamos viviendo. México, en estos tiempos de confusión de valores y de prioridades, ha estado utilizando a la última línea de defensa de la patria, a las Fuerzas Armadas. Era de principal atención y prioridad homologar los saberes para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que, caídos en el cumplimiento de su deber, daban un servicio a la patria.
Hoy fue promesa de campaña y se ha cumplido. El ascenso post-mortem a los miembros de las Fuerzas Armadas que han dado su vida en favor de México. ¿Qué les puedo decir de los 16 mil millones de pesos que se lograron, junto con mis compañeros diputados federales, Eduardo, bienvenido, para que el Estado pueda seguir caminando? Desde aquí, enfrente de ustedes y con una enorme transparencia, les quiero decir, el gobernador del Estado, Marco Antonio Adame Castillo, ha sido transparente en la ejecución de las políticas públicas y en la utilización de esos recursos. Hemos trabajado muy de la mano de él, sin distingos de partidos políticos, porque Morelos merece el abrazo de todos nosotros, porque Morelos merece que todos los que estamos participando, Gilito, todos los que estamos participando en la administración pública, lo debemos de hacer en beneficio de Morelos y de México, ya no en beneficio simplemente de nuestras actitudes o nuestras aptitudes partidistas. Se logró con el trabajo generoso de mi coordinador, Manuel Agüero, de mi compañero diputado Félix Rodríguez Sosa, a quienes agradezco su presencia, que esos recursos se pusieran a disposición de todos nosotros. Más allá de eso, hace rato escuchábamos juntos una estrofa del himno nacional, Ofe, y dice que Dios a la patria, un soldado en cada hijo le dio, Gerardo, y un soldado somos todos y cada uno de nosotros, y un soldado al servicio de México somos todos los que estamos aquí, don Pepe. Esta es una parte esencial, más allá de los logros, más allá de los resultados que tenemos que estar visualizando.